Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Su hogar en el cielo, gloria y honor él dejó, de hombre fue vestido, cambiando así el destino. Para así cumplir el plan de Dios, niños recibió y los bendijo, señal dio tempestad, el calor. Sus pies y manos que un día sanaron van cansados hacia aquella cruz. No rechaces hoy a Cristo, ya por ti todo lo hizo. Solo tienes que abrir y entregar tu corazón, en la cruz te dio perdón. Él transformará tu vida, es tu única salida. Solo quiere darte paz y tenerte en su verdad, ven y sirve a tu Señor. Cristo Jesús te está esperando, pues Él con su amor ya te compró. Entrégale tus cargas, verás Jesús te ama. Te dará, acéptalo. Deja que Él renueve hoy tu vida. También a tu familia cambiará. Que es distinto, Él quiere ser tu amigo, y así podrás de nuevo ser feliz. No rechaces hoy a Cristo, ya por ti todo lo hizo. Solo tienes que abrir y entregar tu corazón, en la cruz te dio perdón. Él transformará tu vida, es tu única salida. Solo quiere darte paz y tenerte en su verdad, ven y sirve a tu Señor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto el poder saludarte en esta hora y a la vez también volverte a hacer la misma invitación. Acompáñame en este viaje. Jesús va a hablar acerca de la muerte. El único personaje que nosotros vemos que muere y resucita y vive para contarlo es Jesús. Y Él quiere hablarnos acerca de este momento. Le ocurrió a un amigo, seguramente alguno de ustedes ha vivido el momento tan crudo y tan difícil de perder a un ser querido. Y es por eso que yo quiero brindarte esperanza en esta hora a través de la palabra de Dios. Que sea Jesús quien pueda calmar nuestro corazón, nuestra vida, y pueda también enseñarnos qué ocurre cuando las personas mueren. Quiero invitarte a que puedas orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos para orar. Señor, condúcenos en este momento. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y de manera especial que podamos oír tu voz a través de tu palabra. Oramos con gratitud y ahora al estudiar sobre la muerte, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo te decía que la muerte es algo de lo que nosotros no tenemos mucha conciencia ni tampoco sabemos lo que ocurre. Hay múltiples relatos en relación a la muerte y muchas personas que creen haber visto un túnel largo donde se veía una luz al final. Sencillamente, nadie ha muerto y ha vuelto a vivir para poder contarnos qué es lo que ocurre. Y es sencillo, porque la muerte, según lo que Jesús nos relata, es un sueño. Así es, un sueño. Y yo quiero contarte de manera muy especial que el libro de Juan en el capítulo 11 nos habla acerca de esto. Quiero compartir contigo la lectura bíblica y vamos a ir, según lo que Juan nos va señalando, vamos a ir analizando algunas pequeñas porciones en relación a esto. Dice el verso 1 del capítulo 11 del libro de Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Parto solamente señalándote de que Lázaro era amigo íntimo de Jesús. De hecho, el lugar donde él posaba o llegaba a dormir era la casa de Lázaro. Normalmente, nosotros decimos que aquellos amigos que son los reales amigos son los que pueden entrar a tu casa y revisar el refrigerador. Esos amigos a los cuales tú no tienes vergüenza en presentarte tal cual como eres, aquellos que entran hasta el dormitorio y sentados en tu cama conversan junto a ti. Esos son los amigos a los cuales estaba refiriendo Jesús: Marta, María y Lázaro. Y Lázaro era amigo de Jesús. Por eso cuando Lázaro está enfermo, y me imagino que no era un resfrío común, ni una enfermedad tan simple ni sencilla como para que pudiesen mandar a llamar a Jesús. De hecho, están tan preocupados por la enfermedad de Lázaro que mandan a buscar a Jesús para decirle: oye Jesús, el que tú amas, tu amigo, está enfermo. Y esta enfermedad es seguramente para muerte. Por eso estaban tan preocupados de que Jesús asistiera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por otra parte, nosotros vemos a Jesús en otro lugar. Y en ese lugar, él seguramente estaba haciendo los quehaceres que eran propios de su labor: predicando, sanando, entre otras cosas. Por ende, nosotros vemos a un Jesús que está de manera quizá sin importarle lo que está ocurriendo con Lázaro, está concentrado en su labor. Y dice que esta enfermedad, él le relata a las personas que llegan a avisarle, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En ese momento, los discípulos que oían estas palabras seguramente se sorprendieron y dijeron: no debe ser tan grave, porque si no Jesús le hubiese dado el énfasis con el cual venía seguramente ese mensajero
a mencionarle a Jesús que estaba enfermo Lázaro. Hace un hincapié de manera especial Juan al contar esto. Y dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aún le da un mayor énfasis. Era real que Jesús tenía un amor especial por esta familia. Entonces dice el verso 6 que cuando él oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Seguramente lo que estaba haciendo era demasiado importante y no podía volver hasta donde estaba su amigo y la familia querida. Luego de esto dice que dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos comienzan a preguntarle, Señor, ¿te habían apedreado hace algún momento allá? ¿Por qué vamos a volver? Entonces Jesús les responde y les dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de noche tropieza, pero el que anda de día no. Así que estaba hablando acerca de lo que a Lázaro le estaba sucediendo. Y en un momento señala y dice en el verso 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces lo irrisorio de esto, o lo que llama la atención en el verso 12, es que Jesús, al señalar que estaba durmiendo Lázaro, los discípulos dicen, Señor, entonces si duerme va a sanar. A lo mejor está enfermo, pero como está con esa enfermedad, se quedó dormido, pero va a sanar. Está durmiendo, enfermo. Eso es lo que se les vino a la mente a los discípulos y a cualquier persona que lee se da a entender eso. El tema está en que Jesús, el verso 13, y explica Juan en esto, dice que Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Finalmente Jesús tiene que aclararles y decirles, ¿saben qué? Lázaro ha muerto. En ese momento los discípulos están tristes porque era el lugar donde pasaba Jesús, así como Jesús quería a esa familia, los discípulos estaban también conocedores, eran de la familia y tenían cariño seguramente porque era el lugar donde ellos pasaban cuando iban a Jerusalén. Por ende, dice el verso 17 del mismo capítulo, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania, que era el lugar donde vivía María, Marta y Lázaro, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 12 kilómetros aproximadamente. Dice el verso 19, que muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y cuando Marta va a encontrar a Jesús, adivinen lo que se pregunta. Seguramente esta frase ustedes la han oído 1000 veces cuando ocurren estas situaciones. El versículo 21 dice que Marta le señala y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Díganme si no es cierto que cuando fallece un ser querido, cuando nosotros perdemos a un ser querido, no reclamamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste que ocurriera esta situación? Si esta persona era buena, si esta persona no tenía dificultades, no había problemas, ¿por qué? Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en ese momento? Todos cuestionamos y decimos para nosotros, si Jesús o si Dios estuviera con nosotros, esto no hubiese ocurrido. Y creemos que Dios no está ahí. Déjenme decirles que la voluntad de Dios desde el comienzo fue que el ser humano viviera para siempre. Nunca estuvo en los planes de Dios la muerte. Y producto del pecado, lamentablemente, nosotros padecemos la muerte. No estamos exentos de morir. Pero Jesús asemeja la muerte a un sueño. Un sueño que, ¿cuánto dura? No lo sabemos. Lo que sí sabemos y lo que la Biblia nos dice es que hasta que Jesús regrese a la tierra. ¿Saben que la costumbre de acompañar a la gente cuando alguien fallece es muy antigua? Y estaban los judíos ahí acompañando a María, a Marta, porque su hermano Lázaro había muerto. Marta, cuando llega hasta donde está Jesús, le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo sé que ahora tú todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar.
Y Jesús le señala quizá las palabras más lindas de este relato porque le dice, ¿sabes qué, Marta? Tu hermano resucitará. Qué lindas palabras. Pero, ¿saben cuál era la convicción de Marta en ese entonces? Marta le dice a Jesús, yo sé que resucitará, verso 24, en la resurrección en el día postrero, en el día final. Ahí va a resucitar mi hermano. Esa es la esperanza que tengo yo. Y díganme que ustedes nunca han escuchado que la gente buena que muere se va al cielo enseguida y pareciera que el retorno de Jesús por segunda vez no tiene un asidero bíblico, porque si creemos en las tradiciones de que la gente buena se va al cielo, ¿para qué va a venir Jesús? Porque no permite que todos los buenos mueran y se los lleva al cielo enseguida y así se ahorra el venir a la tierra. La Biblia habla otra cosa, dice que la muerte es un sueño y que aquel que muere está esperando aquí al regreso de Jesús, hasta que Jesús vuelva. La Biblia nos menciona y nos dice que Jesús se dirigió a Marta y la miró a los ojos y seguramente la tomó del brazo y le dijo, Marta, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no va a morir eternamente. Y le pregunta Jesús a Marta, ¿tú crees esto, Marta? Y Marta le responde y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo confío en lo que tú me dices. En ese preciso momento dice que después que pasó esto, Jesús fue y llamó a María. Marta, llamó a María. Y le dice, el maestro está aquí y te llama. Cuando ella oyó esto, se levantó a prisa y vino hasta donde estaba Jesús. De hecho, Jesús todavía ni siquiera había entrado en la ciudad. Y eso es lo que nos relata Juan ahí en el capítulo 11, versículo 30. Dice, Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa, había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Segunda declaración que ocurre en un contexto bíblico. Y esa segunda declaración es la misma lógica. Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiese ocurrido. Si hubieses estado en este lugar, nada malo sucede. Pero por otra parte, dice que cuando Jesús la vio llorando, a los judíos que estaban acompañándole también llorando, él se conmovió y preguntó, ¿dónde le pusieron? Ellos lo llevaron hasta donde estaba y Jesús frente a la tumba de Lázaro lloró. Y cuando Jesús estaba llorando, miren lo que vemos nosotros aquí, la tercera afirmación de lo mismo que estamos conversando. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Dijeron entonces los judíos, verso 36, mirad cómo le amaba. Y entonces algunos de ellos, verso 37, se preguntan, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Acaso no es todopoderoso? ¿Acaso podía haber preservado la vida de Lázaro? Si en realidad Dios está ahí, ¿por qué ocurre o por qué existe el mal? Queridos, el mal existe porque el pecado un día entró a este mundo y lamentablemente el pecado trajo como consecuencia la muerte. Pero para nosotros, los que creemos en Jesús, la muerte Jesús la pagó en la cruz del Calvario. La muerte que nosotros merecíamos. Por ende, aquellos que creemos, solamente cuando bajemos al descanso, moriremos la primera muerte. Y esa primera muerte es para resurrección cuando Jesús regrese. Pero cuando tú no crees en Jesús, te alejas de Él y mueres, si no te arrepientes, si no buscas a Jesús, si nunca estuviste a cuentas con Él, hay una segunda muerte que es para muerte eterna. ¿Por qué te cuento esto? ¿Y por qué intento hacerlo de forma tan gráfica?
Porque sí existe esperanza. Existe esperanza en Jesús. A lo mejor nosotros vamos a buscar a Dios con el deseo de que ojalá nuestro familiar o nuestro ser querido que falleció vuelva a la vida. Pero sabemos las consecuencias que eso conlleva. Muchas veces nuestra familia, nuestros seres queridos mueren producto del cáncer, producto de alguna enfermedad compleja, y si los traemos a la vida, lo más probable es que ellos sigan con esa enfermedad. Ellos continúen viviendo quizá una vida de poca calidad, a lo mejor nosotros esforzándonos mucho para poderles dar una calidad de vida dentro del contexto de la enfermedad, pero eso no es vida. No es la vida que Dios quiere para ti, no es la vida que Dios quiere para ese familiar. Recuerda que el plan de Dios no es un reino terrenal, sino que un reino celestial, espiritual. Y Él quiere que nosotros estemos ahí por el resto de la eternidad junto a Él. Para cumplir esos planes, Dios debe hacer algunas cosas que nos van a doler. Y una de ellas es que vamos a tener que, producto del pecado, pagar la muerte, la primera muerte. Y cuando regrese Jesús en las nubes de los cielos, vamos a poder resucitar con un cuerpo nuevo, ya sin enfermedad, sin ninguna dolencia y perfectos. Recuerda que nunca estuvo en los planes de Dios la muerte. Por ende, Él no concibe que el ser humano muera. Y es por eso que Jesús vino a pagar la muerte segunda que le correspondía al ser humano por pecar. Yo quiero preguntarte en este momento. Conocemos quizá el final de la historia. Jesús hace una oración, Lázaro resucita y viene. Sale de hecho desde la sepultura envuelto en telas. Porque él ya estaba en el sepulcro. Dios desea hacer un milagro. Dios quiere hacer un milagro y recuerda las palabras de él. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él no va a morir eternamente. Dios tiene un plan para aquellos que bajan al descanso. Aquellos que bajan al descanso duermen hasta que Jesús venga a despertarles. Ese es el plan de Dios. Y ellos son tan importantes para Jesús que Él mismo vendrá a buscarles. Así que yo te invito a confiar en lo que la palabra de Dios dice. La muerte tiene solución. Y Jesús es la solución a la muerte. Si aceptas esto, si quieres confiar en la palabra, te invito a hacer una breve oración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la esperanza que tú nos entregas y también por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra. Oramos para que tú nos ayudes a aceptarte y a estar preparados para cuando regreses en las nubes de los cielos. Bendícenos. Y ayúdanos para que podamos encontrarnos con aquellos que ya bajaron al descanso y que seguramente estarán ahí gozosos de volver a vernos así como nosotros a ellos. Con gratitud oramos en este momento y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Adiós. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos también a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.